Día a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. En este sigue el frío esta mañana y la verdad que no levanta la temperatura, y ya estamos a 15 de septiembre, Milcíades, la semana que viene ya estaremos en primavera, y bueno, yéndose este invierno y esperando que por estos días teníamos pensado, evaluábamos que podíamos ya volver a los estudios, pero bueno, vamos a tener que esperar unos días más para que eso suceda. Milcíades, ayer el presidente de la Nación, en estas charlas, en estos lugares donde está asistiendo, junto, en algunos casos junto al gobernador, a poner en marcha la producción argentina, dio algunos conceptos que quedan claros para que podamos diferenciar lo que él denomina el país de la estafa, el país de los grandes negociados, el país de los para pocos, y el gobierno que él encabeza, que es el país donde apunta a que participemos todos estemos incluidos en ese país. Pero vamos a escucharlo a él, que lo dice mejor que yo. Vamos, adelante. El verdadero dilema está entre los que creemos que el Estado, asociado a los que producen y asociado a los que trabajan, podemos hacer un país que integra a todos, y los que creen que la Argentina es un país para pocos. Ese es el dilema. Los que piensan que la Argentina es un país para pocos están convencidos que es mejor negocio tener el dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos y se enriquecen. Y así potencian el valor de las fortunas que seguramente heredaron o construyeron evadiendo impuestos. Pero hay otra Argentina. Porque una Argentina que sumerge en la pobreza al 40% de los argentinos, porque quita el trabajo, porque promueve la especulación, esa es una Argentina que realmente sí le sirve a muy pocos, a muy pocos. Y nosotros queremos una Argentina que nos sirva a todos, que nos incluya a todos. Cuando en una sociedad alguien gana mucho y otros pierden mucho, eso no es una sociedad, eso se parece más a una estafa. Y la verdad, nosotros no queremos multiplicar la estafa que hemos vivido en los últimos 4 años. Vinimos a ser otro país, un país distinto, es el mismo país que siempre soñamos. Y para poder dar pasos hacia ese lugar, hacia ese destino, también tenemos que pensar en los que consumen. Porque no existe un capitalismo sin consumo, no existe. El capitalismo necesita de gente que compre, que consuma. Y para eso surgió el Ahora 12 en tiempos de Axel y en tiempos de Augusto. Acá estamos nosotros, con Matías, decididos a poner en marcha también el consumo interno y favorecer la compra de todos estos productos y de muchos otros productos que hacen a la construcción como productos de toda índole. Necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir para que la producción también vaya y tenga un destinatario concreto. Y no nos avergüenza decir que el Estado está presente. Lo que nos da mucha vergüenza es tener un Estado asociado a los especuladores. Eso sí nos da mucha vergüenza. Y nosotros no somos eso.
En ese mismo encuentro, también antes había hablado Axel Kicillof y hizo alusión a la industria argentina, esta tan castigada industria nacional que las políticas neoliberales tienden siempre a ningunear, a que no prosperen, e inclusive muchos empresarios se suman a estas políticas que rara vez llegan a buen puerto. En líneas generales podríamos decir que siempre trajeron desgracias a la República Argentina, en la mayor parte del mundo donde se han llevado adelante estas políticas de exterminio de las industrias nacionales. Esto no es nuevo, pareciera ser como que siempre se inauguran etapas, pero en realidad siempre sucedió lo mismo. Ya había sucedido en la época de la Rúa, anteriormente en la época de Menem, anteriormente en la época de la dictadura. Siempre fue en la época de Lanús, Onganía y Livingstone también. Siempre en estas épocas, en esos momentos, tenemos una fuerte mirada antiproducción nacional. Siempre. Siempre está en juego el tema de todo lo que es la sustitución de las importaciones, es decir, que todo lo que se fabrica en el país se pueda traer, digamos, cosas iguales, pero a un precio mucho más caro, que se le dé importancia a lo argentino y no que tengan que competir la industria nacional a precios de explotación, como traían los famosos temas de Taiwán o del Oriente Lejano, que te traían un paraguas a 10 pesos, cuando un paraguas acá nacional salía a 20. Entonces, eso es realmente atentar contra la economía. ¿Por qué ellos lo traían a 10? Bueno, porque entre otras cosas, aparte de la calidad, que era pésima, entre otras cosas, el valor del trabajo humano era prácticamente de esclavos. Entonces, si nosotros queremos ser esclavos, bueno, esta será la forma de competir. Esta no es la mirada que tiene el gobierno nacional. El gobierno nacional dice que tiene que prosperar la industria, que tiene que prosperar toda la actividad económica argentina a partir de tener políticas que en marcos de paritarias, en marcos de acuerdos sociales, le permitan un estándar de vida de consumo a la clase trabajadora argentina. Estos conceptos los estuvo manejando en esa reunión Axel Kicillof y lo escuchamos. Caía la producción, caía la demanda, caía el consumo, caía la rentabilidad, subía la deuda y subía la tasa de interés. Pero todo lo demás, lo que hace al trabajo de una empresa industrial, estaba liquidado. Fue la tormenta perfecta. Tasas de interés altas, consumo bajo, importaciones abiertas. Parecía una política encaminada a destruir nuestro aparato productivo. Y de hecho, en 4 años avanzó demasiado en esa dirección. Y ahí teníamos empresarios argentinos que de la nada, con el propio esfuerzo de algunos hace 40 años, otros hace más, como en varias fábricas en las que estuvimos recorriendo con Alberto últimamente, hace décadas y décadas venían invirtiendo, creyendo en la producción nacional, creyendo en la industria nacional, creyendo en la Argentina, y se encuentran cada tanto con estas políticas económicas que las destrozan. No solo el Estado no ayuda, sino que patea en contra. Porque una tasa de interés del 80% requiere una decisión del Estado para sostenerla. Es la decisión de fomentar la timba, la fuga de capitales, de generar un modelo extractivista, un modelo primarizador, que bueno, que impide que estas cosas maravillosas que existen en nuestra provincia por todos lados pasaron una etapa de supervivencia, sufriendo el achicamiento, tener que desplazar empleados, tener que posponer proyectos, dejar máquinas paradas, envejeciéndose en aduana, que ya habían comprado, porque ¿para qué las iban a traer? No es que la industria nacional no sirva, es que necesita las políticas adecuadas, como la que acaba de anunciar Alberto, Matías, Paula, como las que lleva adelante
también Augusto en la provincia de Buenos Aires, que son las de darle una mano y estar siempre presente para que nuestra industria nacional pueda tener lo mínimo que necesita. Un mercado que le compre, un sistema financiero que le preste y un Estado que lo ayude. Sin un Estado que ayude, ningún país que no sea los que ya alcanzaron hace tiempo el desarrollo, e incluso eso, ¿no? Ningún país puede crecer y desarrollarse. Milcíades, ¿alguna vez cuando hemos ido a Luján hemos pasado o visitado el predio que tiene una empresa particular que es el zoológico de Luján? Ahí durante más de 25 años uno podía entrar y ver a los animales en su hábitat. Esto siempre tuvo una serie de problemas, inclusive en muchos de los casos se ha permitido excursiones donde el público entraba a la jaula de los animales, que eran fieras salvajes en muchos de los casos. Muchas de esas fieras estaban en lugares que no eran prácticamente su hábitat, con problemas, con los problemas en los humedales, porque está cerca de un humedal o está hecho sobre un humedal. Hay animales que han tenido problemas porque son de lugares secos, otros han tenido otro tipo de problemas, se ha hablado de maltrato. A pesar de todo eso, siempre ha sido riesgoso y la ley fundamentalmente prohíbe determinadas cantidades de cosas. Entonces ayer la provincia de Buenos Aires hizo una clausura definitiva de este lugar, dado que el lugar estaba cerrado, por supuesto, se permanece cerrado porque por la pandemia el público no puede entrar, pero también se hizo una clausura de toda la parte administrativa. Van a ver ahora cómo va a ser el tema de poder mantener, digamos, sanos a los animales que se encuentran en ese lugar sin perjuicio de ninguna naturaleza. Lo cierto es que hacía tiempo, hubo muchas denuncias, inclusive alguna vez hubieron algunos problemas bastante graves donde los animales han tenido actitudes violentas y actitudes agresivas con el público. La verdad, y esto es una opinión personal, todas las reservas que existen de animales con visita del público es más o menos lo mismo que el zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Los animales no nacieron para que pasen miles de personas en camionetas, se bajen, le saquen fotos. La verdad, eso no tiene ninguna cuestión didáctica más allá de todo lo que existe hoy en día con respecto a las redes, a internet, donde antiguamente el concepto era tener un elefante para verlo. ¿Por qué? Porque si no, no había otra manera de ver un elefante o presenciar. Bueno, eso con el tiempo eso se superó, cualquiera puede ver una película o en internet o en YouTube o en tutoriales donde puede ver el hábitat natural donde se desarrollan estos animales. Más que todo, muchos de esos animales que están en peligro de extinción. Y fundamentalmente, como ha avanzado en este concepto la humanidad, en dejar vivir a los animales en sus hábitats naturales. Estos negocios hechos con animales realmente tendrían que alguna vez ir terminando. Y más que todo porque hay algo que nunca se ha podido superar, que por lo menos yo no voy a entrar en términos de discutirle a Semino, que es, él sostiene que si los animales están cuidados con amor, los animales no son agresivos. Bueno, la verdad, la historia demuestra que esto no es tan así, porque convivir con un león donde, o con un puma, donde de determinada manera, por alguna circunstancia, a veces hasta por un dolor de muela, es decir, se han vuelto agresivos o se han vuelto, y que se vuelva agresivo un caniche, uno lo puede controlar, que se vuelva agresivo un león de 200 kilos, bueno, es un tema ya más complicado. Así que, bueno, se hizo la clausura, en principio, de carácter definitivo del lugar. Así que, bueno, veremos esto cómo se desarrolla con el correr de los días.
El Fondo de Inversión Directa de Rusia anuncia que próximamente enviará más de 100 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 a varios países de América Latina. La nación eslava ya tiene un acuerdo con México para la producción de 32 millones en su territorio, al igual que Brasil, que ha expresado su voluntad de sumarse a este mismo sistema. Paola Guzmán, con más datos en directo. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué se dijo en la conferencia de prensa acerca de los suministros de la vacuna rusa a América Latina? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Cerca de 100 millones de vacunas rusas llegarán a Latinoamérica. Así se dio a conocer en una conferencia virtual por parte del Fondo de Inversión Directa de Rusia. Durante el mensaje se recordó que México fue de los primeros países latinos en confirmar que recibirá la Sputnik V y el pronóstico es que llegue para el mes de noviembre. Además, después de que Brasil no mostrara interés por la vacuna rusa, se aseguró que el gobierno de Bolsonaro está dispuesto a participar en la fase 3 de los ensayos clínicos que producirá la vacuna y que comprará 50 millones de dosis. Aquí parte de la conferencia. Observamos que cada vez más son los países de América Latina a los que vamos a suministrar la vacuna. Como ya saben, ayer acordamos proveer 32 millones de dosis a México y próximamente anunciaremos el suministro de hasta 100 millones de dosis a otras naciones de la región. De acuerdo a lo señalado en el mensaje virtual, ya también se tienen acuerdos para la producción anual de más de 500 millones de dosis de la vacuna rusa y que están abiertos a que otras naciones latinoamericanas, además de Brasil, se unan a la fabricación del fármaco. Recordemos que el pasado 11 de agosto, Rusia registró oficialmente su primera vacuna contra la COVID-19 y una publicación en la revista científica internacional The Lancet indica que el 100% de los participantes desarrolló una respuesta inmune durante la fase 1 y 2. Además de la Sputnik V, también está en desarrollo la vacuna de AstraZeneca, que está siendo impulsada por la Universidad de Oxford y los gobiernos de México y Argentina. Pero esta semana anunciaron que hubo una pausa en sus estudios por un efecto adverso en uno de sus participantes. A pesar de este retraso, la farmacéutica afirmó que la vacuna estaría lista para finales de este año o a más tardar para inicios del 2021. Cabe resaltar que el gobierno mexicano ya firmó convenios para hacer ensayos clínicos en el país para la fase 3 del fármaco ruso, así como para otras 3 vacunas, 2 de origen chino y una estadounidense. Y será una de las naciones encargadas en envasar y distribuir las dosis de la vacuna británica en Latinoamérica. Mesía, después de la exitosa negociación que llevó adelante el gobierno nacional con los acreedores extranjeros y Martín Guzmán a la cabeza de esa negociación, ahora se entablaron las primeras charlas con el Fondo Monetario Internacional. Al respecto, se piensa llevar adelante la misma política. El dinero que se le debe al Fondo Monetario Internacional se le va a pedir una gracia de 4 años para empezar a poder negociar y fundamentalmente toda la relación que va a haber de ahora en adelante con el Fondo Monetario Internacional va a estar sujeto a esta negociación que va a llevar tiempo, no va a ser tan rápida como la otra, pero que va a llevar su tiempo. Algunos dicen que va a llevar todo el año que viene, o por lo menos la mitad del año que viene. Pero bueno, vamos a escuchar ahora el informe que preparó Telesur al respecto. Lo vemos, por favor. Y en este momento de poner a nuestra América Latina en perspectiva, vamos a contarles que Argentina buscará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un nuevo programa crediticio sin pagos hasta 2024. Esto lo dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista ofrecida al diario argentino La Nación este domingo. El alto funcionario indicó que el objetivo es muy claro. Primero, no quieren enfrentar pagos con el fondo en el periodo de 2021-2024. Explica Guzmán en esa entrevista, en ese intercambio, que el objetivo del gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, pasa por poder tener
suficiente respaldo y despejado el horizonte de la carga financiera en los próximos años. Y van hacia ese punto. El gobierno argentino está trabajando en el ordenamiento de las cuentas heredadas de la administración macrista. El pulso con el FMI llega después de que Argentina sorteó con éxito la renegociación de gran parte de su abultada deuda. Hay que recordar que en las últimas semanas logró reestructurar 99% de su deuda bajo legislación extranjera por unos 65 mil millones de dólares. A 15 kilómetros de la ciudad de Bariloche se encuentra el country, el exclusivo country que se llama Arelauken Country Club. En ese lugar está sobre, han sido esos lugares hechos sobre una comunidad mapuche que ya en el año 1994 y entonces con la reforma constitucional pudieron acceder a las tierras que ancestralmente les correspondían. Sin embargo, hace unos años atrás, este country, que tiene además de un complejo hotelero, tiene restaurantes, tiene canchas de golf, lugares deportivos, ha avanzado sobre la comunidad, sobre los terrenos de la comunidad mapuche, y está usurpando más de 30 hectáreas, que no es poco. Inclusive han cerrado caminos para que la comunidad no pueda circular sobre el lago Gutiérrez, que aparte está prohibido por la ley de parques nacionales y por la constitución nacional, donde los lagos y las reservas acuíferas son propiedad de la nación en su conjunto. Esta usurpación inclusive no respeta nada. Están denunciando Luisa Quijada, que es de la comunidad mapuche que está asentada en el lugar, que en estas 30 hectáreas se encuentra el cementerio milenario que pertenece a esa comunidad. Realmente van a construir algunas cosas sobre el cementerio. Realmente ellos lo viven como una agresión, bueno, lo es de hecho, una agresión y una, digamos, una transgresión a su cultura, a su historia. Ellos están ahí desde el año 1850, por lo menos esta comunidad que se lleva el nombre españolizado de Quijada, seguramente tendrán otros nombres mapuches, pero una de las historias fundamentales de esto es que a partir de la conquista del desierto, de la denominada conquista del desierto, se avanzó sobre determinadas tierras, luego se hicieron reservas, pero siempre los nativos del lugar fueron los que resultaron perdiendo en toda esta situación. Es una larga historia de usurpaciones donde fundamentalmente estas comunidades quedaron al margen. Recordamos también el tema por cual asesinaron a Santiago Maldonado, fue en el marco de un reclamo que los mapuches hacían sobre tierras ancestrales, donde estuvieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, es decir, generaciones y generaciones de argentinos, de nativos del lugar, que fueron desalojados de las tierras sin ningún tipo de contemplación. El movimiento inmobiliario a través de lo que es Benetton, de lo que han sido los grandes terratenientes, que Benetton ahora en el siglo XX y parte de lo que va del siglo XXI, pero ya en el siglo XIX el avance que se hicieron de pocas familias sobre territorios inmensamente grandes que no tuvieron en cuenta fundamentalmente a los que vivieron milenariamente en estos lugares. Así que la denuncia está hecha, estamos alertando también nosotros sobre este tema, ha tomado conocimiento en algunos medios de comunicación y espero que el gobierno provincial tome cartas en el asunto. El verdadero dilema está entre los que creemos que el Estado, asociado a los que producen y asociado a los que trabajan,
podemos hacer un país que integre a todos y los que creen que la Argentina es un país para pocos. Ese es el dilema. Ese es el dilema. Los que piensan que la Argentina es un país para pocos están convencidos que es mejor negocio tener el dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos y se enriquecen. Y así potencian el valor de las fortunas que seguramente heredaron o construyeron evadiendo impuestos. Pero hay otra Argentina. Porque una Argentina que sumerge en la pobreza al 40% de los argentinos, porque quita el trabajo, porque promueve la especulación, esa es una Argentina que realmente sí le sirve a muy pocos, a muy pocos. Y nosotros queremos una Argentina que nos sirva a todos, que nos incluya a todos. Cuando en una sociedad alguien gana mucho y otros pierden mucho, eso no es una sociedad, eso se parece más a una estafa. Y la verdad, nosotros no queremos multiplicar la estafa que hemos vivido en los últimos 4 años. Vinimos a ser otro país, un país distinto, es el mismo país que siempre soñamos. Y para poder dar pasos hacia ese lugar, hacia ese destino, también tenemos que pensar en los que consumen, porque no existe un capitalismo sin consumo, no existe. El capitalismo necesita de gente que compre, que consuma. Y para eso surgió el Ahora 12 en tiempos de Axel y en tiempos de Augusto. Acá estamos nosotros, con Matías, decididos a poner en marcha también el consumo interno y favorecer la compra de todos estos productos y de muchos otros productos que hacen a la construcción como productos de toda índole. Necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir para que la producción también vaya y tenga un destinatario concreto. Y no nos avergüenza decir que el Estado está presente. Lo que nos da mucha vergüenza es tener un Estado asociado a los especuladores. Eso sí nos da mucha vergüenza. Y nosotros no somos eso. Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos nuevamente con la inseguridad y la represión en el barrio Padre Carlos Mujica. El domingo pasado, Brian, de 23 años, fue asaltado por un par de delincuentes en el barrio que terminaron con su vida. Y la policía no estuvo para prevenir ni evitar el crimen, pero sí estuvo hoy para reprimir a los familiares y amigos de Brian que estaban cortando el paseo del Bajo en pedido de justicia y más seguridad para nuestro barrio. Estamos acá reclamando por la muerte, el asesinato de mi primo, Brian. Un pibe humilde, trabajador, no le hacía daño a nadie. Subieron, lo mataron como un perro. El pibe estaba trabajando en la Villa 31, barrio ferroviario, manzana 100, casa 34. Él subió, estaba trabajando hasta las 4 de la mañana, estaba tatuando, subió a buscar algo a su casa. 3 ladrones subieron atrás de él. Lo empujaron del tercer piso, porque del cuarto piso, porque mi primo no se dejó robar. Lo tiraron, lo mataron. Dejaron una familia, un hijo sin padres. Y la verdad, estamos solamente pidiendo justicia, que se haga justicia. No me mereció morir de esa forma, mi hijo. Un buen laborador, un buen padre. Me lo he arrancado hoy en día. Solo único que pide es justicia. Más muertos en el barrio. Dejaron a un niño y una familia destrozada, sin padres, sin nada. Solamente pedimos justicia, justicia por Brian. Puede ser que nos mate por un celular, por poca plata que nos queda, nos mate. Queremos justicia. ¿Qué daño pudo haber hecho para que lo mataran así? Está bien, lo robaron, está bien, pero matarlo no. Creo que no. Eso es algo injusto. Pido justicia. Y me da mucha impotencia y bronca porque le arrebataron la vida de esta manera. Nadie tiene derecho a arrebatar la vida a nadie y pido justicia. Justicia para Brian y para todos aquellos que murieron anteriormente a causa de un robo o a causa de un gatillo fácil dentro de la villa. Por todos pido justicia. Sabiendo que
Le arrebataron la vida a Brian. Los vecinos y la vecina del barrio Mujica pedimos seguridad, pero no esta seguridad que tengo detrás, que quiere venir a reprimir. Queremos la seguridad de todos los pibes y pibas del barrio Padre Carlos Mujica. Necesitamos seguridad porque muchos pibes lo están matando. Necesitamos seguridad porque la policía se encierra, no salen a la calle a custodiar, tienen un trabajo con nosotros que somos de la villa. Atención, atención, llega la policía con sus motos, están intimidando a los vecinos. Era una marcha pacífica, la están empezando a desalojar. Ahí se escucha la orden de la policía que dice que desalojen la autopista. Están empezando a correr a todos los vecinos. ¡Mirá, Diego! ¡Mirá, Diego! ¡Mirá la cagada que te mandaste! ¡Cabeza de Diego Fernández! Mirá lo que traen para reprimir en una marcha pacífica, porque mataron a un pibe. Y cuando tienen que estar, no están. Pero para reprimir, sí. ¿Eh? Ahí lo estamos viendo como la policía de los empujones están liberando el paseo del bajo, están corriendo los vecinos a los empujones con los escudos, liberando la autopista. Comisario, comisario, dame una explicación. ¿Qué están haciendo pacíficamente? ¿Por qué? ¿Por qué reprimieron? Reprimieron si hay filmación. Si hay filmación. Porque si no cortás todo el tránsito vehicular, esto es una cosa, pero ahí cortás todo lo que sale del puerto, no lo podés retener porque si no explota todo allá atrás también. El espacio al bajo no se puede cortar. No hubo, o sea,